Hoy la fracción del Frente Amplio, a través de mi despacho, hemos presentado el proyecto de ley 23.454, que busca una proporcionalidad de penas en cuanto a crímenes no violentos relacionados con el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Es importante resaltar que muchas instituciones del Estado costarricense han mostrado interés y más bien han resaltado la necesidad de ese tipo de proyectos, tales como lo son el Ministerio Público, la Defensoría de los Habitantes, el IAFA, el INAMU, entre otras instituciones. También es importante resaltar que hay personas en el sistema penitenciario que en este momento están encarceladas por tema de venta o tenencia de sustancias, y que muchas de las, alrededor de la mitad de estas personas están entre los 21 y 34 años de edad. Estamos hablando realmente de personas jóvenes que podrían ejecutar una pena alternativa, que podrían reinsertarse en la sociedad, y también de esta manera podemos abordar el tema de la sobrepoblación carcelaria, el tema del hacinamiento en centros penitenciarios, que ya en más de 9 centros están en un 30% de sobrepoblación y hacinamiento. Es importante garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, además de también tener condiciones dignas, humanitarias, para que estas personas puedan optar por una reinserción social verdadera.